Y otro tema importante de las últimas horas son las diversas reacciones que causó en el país la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de reabrir una investigación preliminar contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por supuestos nexos con miembros de grupos paramilitares. Así es, para el senador Juan Carlos Vélez, reconocido uribista, todo obedece a una persecución de la izquierda por los golpes que propinó el expresidente a las FARC. Uno de los senadores que más defiende la doctrina uribista es Juan Carlos Vélez, para quien la investigación preliminar, que se desprende de las más recientes denuncias del representante de la Cámara, Iván Cepeda, solo son una persecución de la izquierda por la ofensiva que el expresidente dirigió contra la guerrilla. Las FARC, el ELN y los paramilitares extrañamente se aliaron para tratar de acabar al expresidente Uribe, tratar de involucrarlo en diferentes hechos. Para el senador antioqueño, este es un caso antiguo que ya pasó por la fiscalía. Por eso confía en que el expresidente Uribe cuente con todas las garantías legales. Para él se le deben dar todas las garantías de la ley. No puede haber una persecución política a través de decisiones judiciales. El ente acusador estudiará y practicará las pruebas respectivas para determinar si son o no viables y, si es pertinente, compulsará copias a la comisión de acusación, autoridad competente para investigar al expresidente.